Bueno, pues una disculpa por ahí por la parte de la luz, pero estamos en el día y hay que hacer un reflejo. No era la intención de hacerlo en dos partes, pero el stream se hizo en dos partes debido al internet que tenemos en la zona. No nos ayudó el día de hoy. Antes era en la noche, ahora es en el día al parecer. Y bueno, pues se hace el stream en dos partes. Vamos a hojear la revista de Club Nintendo. Si gustan acompañarnos, pues le damos a estar al stream, ¿les parece? Bueno, como ya lo habíamos platicado, para los que vieron la primera parte, estamos analizando la revista de Club Nintendo, una revista que salió en enero de 1992. Ya quería decir 2002, pero no, es 1992, hace casi más de 30 años salió esta revista, que en su momento costó 5 mil pesos, pasando después al peso mexicano, los nuevos pesos, pues eran 5 nuevos pesos, pero en su momento costaba 5 mil pesos mexicanos, que era el AMN. Aquí lo tenemos. Es la segunda revista que salió de Club Nintendo. El logo original del rombo. Y bueno, pues eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Nos quedamos casi a la mitad de la revista. Vamos a moverla para que la puedan ver. Vemos lo de Battletoads. Y vimos el análisis del. Un muy buen análisis de cómo poder pasar el juego, que era el curso en intensivo de Battletoads. Entonces, ya pasamos el curso en intensivo de Battletoads. Vimos el análisis de Little Mermaid, que fue ahí donde nos quedamos. Y bueno, pues vamos a seguir. Ya habíamos llegado, íbamos a llegar a la mitad de la revista. Estamos en la parte del anuncio de Super Mario World del Super NES, que salía para. Se estaba anunciando, o iba a salir en esas fechas. Hace 30 años salía Super Nintendo. Y bueno, ahora sí les voy a leer nuevamente. No lo vieron ustedes, pero se los leí. Dice: Super Mario World es el juego que incluye su nuevo sistema de 16 bits que se lanzó al mercado con el nombre de Super Nintendo. La historia se inicia cuando Mario y Luigi, después de salvar el reino Hongo, se toman unas merecidas vacaciones en Dinosaur Land. Mientras están descansando, la princesa Toadstool desaparece. Después de varias horas de haber iniciado la búsqueda, nuestros famosos héroes llegan cerca de un gigantesco huevo localizado en medio del bosque. Súbitamente, el huevo se rompe y de este sale un pequeño y tierno dinosaurio, conocido como Yoshi, quien les platica cómo Bowser y sus hijos secuestraron anteriormente a sus amigos y supone que tal vez hicieron lo mismo con la princesa. Entonces Mario, Luigi y Yoshi se unen para llegar al castillo del Rey Koopa a través de 7 sorprendentes mundos. Como podemos ver, acá tenemos las capturas de pantalla del juego. Y bueno, también introducen al nuevo personaje muy querido por muchos y también muy usado en todos los juegos de Nintendo por varios, el querido Yoshi, que también posteriormente sacaron su juego. Y me parece que también fue en el sistema del Super Nintendo donde sacaron su primer juego de Yoshi. Nos ayudarían mucho. Acá hago una pausa y les digo, nos ayudarían mucho con que nos compartan, con que les den like, con comentarios. Siempre son bienvenidos y muchas gracias a todos los que nos han hecho y a los que lo hacen, también a los que nos acompañan de repente. Y bueno, voy a compartir por acá el stream para que lo puedan ver otras personas en otros grupos. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que nos acompañan. Y a los que se reúnen, les digo nuevamente, estamos viendo la revista Club Nintendo número 2. Hace 30 años que salió esta revista. Vamos a hojearla. Ya casi acabamos. Estamos a la mitad. Justamente el stream se hizo en dos partes. Sin querer, pero así fue. Sigue el análisis de Ninja Gaiden 3. Un muy, muy buen juego. Famoso y querido por varios jugadores. En el que hacen el análisis. Y creo que ahí Dragon Black Johan es un juego que quiere bastante. Si es que no me equivoco. Pero bueno, vamos a leer un poco del análisis de Ninja Gaiden 3. Cuando Irene Liu se encontraba investigando en un extraño laboratorio, fue sorprendida por Ryu. Creo que no es Ryu de Street Fighter, pero bueno. Quien después del
De perseguirla la hace caer a un barranco. No, porque Ryu de Street Fighter supuestamente es bueno, ¿no? Así empieza uno de los juegos de mayor acción para Nintendo, Ninja Gaiden 3. Como recuerdan, pues Ninja Gaiden también ha tenido juegos incluso en las nuevas generaciones de consolas. Muy, muy buenos juegos también. Esta secuela del famoso juego de Tecmo nos ofrece un gran reto y geniales gráficos que pocas veces has visto en tu Nintendo. Imagínense, unos geniales gráficos para ese momento, ¿no? Y es Ryu Hayabusa. Eso nos lo acaba de comentar Black Johan, ese que nos hacemos referencia acá. Ah, y bueno, acá dice, a su regreso el ninja maestro Ryu conserva todas sus habilidades y aplica otras como colgarse de tubos, ramas, nuevas magias y poder de una super espada. Acá podemos ver la super espada, que lo pueden ver en esta parte. Y es una joya, ya me, no me equivocaba. Ahí está nuestro querido amigo Black Johan, que adora bastante este juego de Ninja Gaiden. Acá tenemos un comentario de Axie. Antes de entrar por la puerta donde enfrentamos el primer jefe, puedes regresarte para hacer puntos como con los poderes que volverán a aparecer cuantas veces quieras, pero ten cuidado con el tiempo. Bueno, es un buen tip para poderte armar de los de puntos. Y acá lo interesante, como comentaba el análisis de la revista, es que te puedes colgar de las paredes, la espada, el uso de la espada y habilidades que pues normalmente no estabas acostumbrado, porque tenías a un Mario que nada más brincaba y pegaba sobre la cabeza de los malos, ¿no? Acá pues ya otros desarrolladores tuvieron más ideas y fueron metiendo habilidades a los personajes principales, y es así como hemos obtenido bastantes juegos geniales. Bueno, acá tenemos los grandes de Nintendo. Es en sí, pues, el top 10 de juegos que tenemos. Y la revista, pues, a su forma de ser o a sus recomendaciones, es lo que nos ponen. Tenemos los favoritos y los clásicos. En favoritos tenemos a Super Mario Bros. 3, a Battletoads, a TMNT, que es las Tortugas Ninja, Turtles Mutant Ninja Teenagers 2. Y dice posteriormente que el número 4 está Little Mermaid, número 5 Adventure Island 2, número 6 Simpsons, número 7 Tiny Toons, un muy buen juego, muy recomendable. Si lo llegan a ver por ahí y tienen todavía su NES, jueguenlo. Batman 2, también muy bueno. El 9, el Base Loaded 3, ese nunca lo jugué. Y el Tecmo Super Bowl lo llegué a ver. Para el momento en el que salió estos juegos, pues los de Super Bowl, los de fútbol, eran incluso hasta entretenidos, a pesar de las pocas gráficas que tenía, de repente te llegaba a entretener. Excepto, a mi parecer, los juegos de golf. Esos de golf, la verdad, sí me aburrían bastante. Tuve la oportunidad de jugar los juegos de golf para el NES y para el Super Nintendo, y nunca, nunca fueron del todo mi agrado. La verdad, no, me aburría. En pocas palabras, me aburría. Hay para quienes sí les gustó, pero en lo personal no. Están los clásicos, les decía, se cortó el stream, pero está el de Rescue Rangers, los rescatadores, Chip and Dale. Y bueno, por supuesto, está ahorita la película en Disney Plus, muy recomendable. Tiene muchos, muchos easter eggs de películas, series, videojuegos. Agradable para los que conocen acerca de todo este mundo del entretenimiento. Y bueno, yo podría decir que para los chicos como que se quedan de más que nada con la trama, ¿no? Con esa parte del resolver toda la película. Esta situación que se les presenta de nuevo a las ardillitas y lo tienen que resolver y rescatar a sus amigos. Entonces, vale la pena que le echen un ojo. Tenemos posteriormente Super Mario Bros. 2 y tenemos Rad Racer, Punch Out, un clásico, Tetris, DuckTales, Goal, Super C y Bugs Bunny Birthday Blowout y Tortugas Ninja número 1. Y posteriormente sigue el análisis de Wolverine, un mutante famoso al día de hoy, porque anteriormente no era tan famoso, pero por las películas pues ya fue uno de los X-Men íconos. Que bueno, cualquiera que le puedas preguntar te va a decir, ese hombre peludo con las garras es Wolverine, ¿no?
Entonces, es uno de los X-Men más conocidos y tuvo su juego. Tuvo su juego hace 30 años en el NES y es así como lo podemos ver. Acá tenemos las capturas de pantalla. Tenemos a Júbilo y a Cycle, que es otro de los X-Men. Cycle, pues era un X-Men. No era X-Men, posiblemente se volvió un X-Men. Era mala, entre comillas. Ya sabrán su historia. La adolescente Júbilo. Y bueno, pues es parte del videojuego. Tal vez por lo que veo, las gráficas y lo que nos presentan en el juego, puede llevarse con la caricatura de los 90, que fue muy aclamada y tuvo por ahí una situación con el intro de la música de la caricatura. Creo que los habían demandado porque fue un plagio por ahí entre las cosas interesantes de la caricatura de los X-Men. Y también porque, miren, acá tenemos el logo y parece muy, muy parecido al logo de la serie. Entonces, yo creo que está basado en parte también en la caricatura y en los cómics. Por cierto, hablando de las caricaturas de X-Men de los 90, van a sacar la nueva serie remasterizada, pero continuación de los juegos, pero continuación de la caricatura que salió en los 90. Entonces, es remasterización, pero con la continuación. ¿Ok? Entonces, y van a conservar ese estilo retro de las caricaturas de los 90. En la siguiente página tenemos el análisis de Adventure Island 2, que no les comentaba porque no lo llegaron a escuchar. Les digo, se cortó por ahí el stream. Muy conocido Mario Pirata. Acá tenemos a este personaje, que es Master Higgins. Es un personaje prehispánico que se pasa brincando por los mundos de la prehistoria. Y bueno, pues se parece, si se dan cuenta, mucho a Mario. Acá lo tenemos del otro lado. Regordete, con su bigote y al parecer como una gorrita. Entonces, por eso le decíamos en su momento el Mario Pirata. Y pues ya jugabas Mario, Super Mario Bros. 1 y 2. Te aburrías, ya los acababas. Y de repente pues estaba, ¿qué más juego? Quiero algo más de Mario. No había nada de Mario. Y bueno, sí, salió Super Mario Bros. 3. Pero ya jugaba Super Mario Bros. 3, quiero algo más de Mario. Y bueno, pues salió Adventure Island. Y muy, muy parecido. Varios lo disfrutaron y les gustó. Incluso, pues ya acaban de ver, salió el número 2 del juego. Posteriormente, en la siguiente página, tenemos los retos de Mario. La misma revista de Club Nintendo nos ponía retos en los cuales a los videojugadores nos mandaban resolver o hacer. Nos ponían una pregunta, por ejemplo acá en el de Contra dice, ¿cómo logras que el personaje de Contra se vuelva invisible? Y en el de Mario 3 dice, ¿cómo puedes conseguir convertir permanentemente una moneda en un bloque? Lo que nos aparece acá. Y bueno, en el año 1, no se preocupen, dices, bueno, no sé cómo hacerlo, y te quiebras la cabeza y dices, no, les vuelvo a decir, en ese momento no existía la internet en México o la accesibilidad a poder tener esa información a la mano. Entonces tenías que esperarte un mes para obtener esa información o compartirla con aquellas personas que también amaban los videojuegos o querían encontrar nuevas cosas, códigos, claves, etcétera. Entonces este era el medio que teníamos hace 30 años para poder pasar al jefe o el mundo que no podías resolver, el acertijo, etcétera. Entonces, esta era la forma en la que se entretenían la gente de hace 30 años. Y bueno, pues acá tenemos la respuesta a una de las preguntas del año 1. Dice, ¿cuál es el mayor número de boomerangs que se puede obtener en Tortugas Ninja? Y es de 256 bloques la respuesta. Ah, miren, y se iba a mostrar. Dice, este es muy interesante, yo no lo había visto, Ojalá desempolven su Super Mario Bros. 1. Y resuelvan este de mareados. Dice la pregunta, ¿cómo logras que el bloque de la foto cambie de color azul? Este bloque en Super Mario Bros. 1. Ok. Dice, no golpees. Voy a hacer un poquito más chico para que lo puedan ver. Lo voy a mover más para acá. Creo que ahí está. Dice, no golpees el bloque de la foto C. No hay que golpear este bloque. Avanza. Toma la tortuga como indica la foto A. Ok. Estamos por fotos. No hay videos.
Eso queremos aclararlo. Entonces, los editores de la revista tenían que ser muy exactos en las tomas de las fotos de los videojuegos para que tú como lector lo pudieras seguir al pie de la letra. Dice, corre hacia la izquierda y suelta a la tortuga después de saltar al hueco. Observa la foto B, o sea esta. Sigue corriendo sin sacar a la tortuga de la pantalla y al tocar el bloque, este cambiará de color, como en la foto C. Esta yo no me la sabía. Y bueno, también tú como lector le mandabas tu foto a la revista Club Nintendo y te daban el crédito que fuiste uno de los videojugadores que pudo resolver el acertijo de los retos de Mario. Posteriormente están los mareados, que son preguntas que les hacía los lectores a la revista, y porque ya no podían pasar. Por ejemplo, está el test de Mega Man. Dice, cuando llego al jefe de la cuarta etapa del castillo del Dr. Willy, me cuesta mucho trabajo pasarlo. ¿Hay alguna manera más fácil de pasar? ¿Quieren la respuesta? Bueno, sí, cuando los domos comiencen a brillar, presiona Start rápidamente sin parar. Con esto, las balas que te lanzará no te harán daño. Repite la jugada cada vez que te vayan a disparar. Bueno, pues ya saben cómo pasar el jefe con mayor facilidad en Mega Man 2 de Super NES. Perdón, de NES. En la siguiente página pues tenemos el clásico comercial. Al final de cuentas no siempre vivían las revistas de los lectores o de las compras, sino también de los patrocinios. Y en este caso pues tenemos a Nestlé con Cerelac. Yo creo que es como un licuado de vitaminas, etcétera. Pero dice que con la bondad del trigo, la fuerza del hierro, la chispa del fósforo, la firmeza del calcio, etcétera, etcétera. Y vitaminas, bueno, crecerás. Pues que nos patrocines Nestlé, ¿no? Es cierto. Bueno, ok. En la siguiente página tenemos la bola de cristal. Esta sección, bueno, pues es esa no me acordaba de la bola de cristal. Es un análisis de los Simpson F-Zero. Vamos a leer un poco. Dice Bart contra el mundo. Era muy buen juego ese de Bart contra el mundo. Una vez más, vuelve a las andadas el travieso Bart y toda su familia. En este cassette que lanzará al mercado Acclaim. Ah, la bola de cristal entonces son de los futuros juegos que van a salir al mercado. En este caso pues es Bart, ¿no? Contra el mundo. Y dice Bart gana un concurso de dibujo y el derecho a un viaje a través del mundo. Pero no saben que esto es un plan del señor Burns para vengarse de la derrota política sufrida por la culpa de los Simpsons. Por eso a cualquier parte que vayan los Simpsons encontrarán problemas con todos los secuaces del señor Burns. Imagínense, también aquí en esta parte están anunciando F-Zero y Super Off-Road Super NES. Es el nuevo juego, de los nuevos juegos que van a salir para el Super NES. Porque F-Zero me parece que salió para el Super NES, nunca salió para el NES. Ok, y bueno, ya sigue el control de los profesionales por Axie Spot. Como les decía al inicio, nunca supimos y no creo que sepamos quién sea Axie Spot. Yo tuve la dicha de conocer a Densho, uno de los los participantes de la revista. Yo le pregunté, oye, Densho, ¿quién es Axie Spot? Y dice que nunca nadie de la revista lo dirá. Entonces, ese Axie Spot va a quedar para la posteridad en incógnito. Isra, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, Isra. Qué bueno que te unes con nosotros. Estamos viendo una revista de hace 30 años de videojuegos, la revista Club Nintendo. Una revista que, bueno, posteriormente sacaron también un programa que era Nintendo Manía con Gus Rodríguez, que es el director de esta revista también, con Pepe Sierra. Y bueno, en Nintendo Manía era Gus y el que decían el Chavo, que es su hijo, que después posteriormente lo supimos. Densho también participó en Nintendo Manía. Y Mari Hegi, una de las conductoras que participaron en ese programa de los 90. No sé si te haya tocado, Isra, o supiste de ellos. Pero bueno, esta revista era la información que teníamos a la mano en su momento de los videojuegos. Así es. Y bueno, vamos a ver qué dice el control de los profesionales. Como pueden ver, eran controles que eran para el Nintendo. Modificaciones que se tenían o para poder jugar con mayor facilidad.
Y bueno, acá nos comenta Isra, que descanse en paz. Que en paz descanse nuestro estimado Gus. Así es, un abrazo a Gus Rodríguez, que en paz descanse. Es uno de los pioneros de los videojuegos acá en México, que quiso traer esto. Esto era por parte de él y Pepe Sierra. Acá lo vemos, acá está su nombre. Acá está el de Gus Rodríguez. Vamos a darle un zoom para que lo vuelvan a ver. Acá está Gustavo Rodríguez y José Sierra, los directores de la editorial. Entonces eran de los pioneros que iniciaron con todo esto de los videojuegos, y se lo agradecemos muchísimo, porque considero que gracias a ellos, pues incluso estamos haciendo esto. Es un stream de videojuegos y del mundo del entretenimiento también, ¿no? Entonces ya casi acabamos, vamos por la última parte. Vamos a leer lo de los control de los profesionales. Dice, por Axi y Spot, ¿qué tal amigos? Hoy platicaremos de un par de controles diseñados para que disfrutes más de tu Nintendo y que te facilitarán mucho los juegos. Estamos hablando del NES Advantage y NES Max. Primero veremos el NES Max, el cual es como el control pad normal, el original de tu Nintendo, solo que en lugar de una cruz direccional tiene un disco que podrás guiar hacia donde tú quieras, en lugar de presionarlo, que es esta parte. Vamos a darle un zoom para que lo puedan ver. Y es donde empieza a innovar Nintendo, lo que platicábamos un día en un stream con los dragones. Esa innovación que tienen en los controles y en sus consolas, ¿no? Dice Punch Fernández, el gaming en México sería muy diferente sin ellos. Claro, la verdad no creo o no imagino cómo sería el gaming en México si no hubiera sido por Gus el que introdujera esta pasión a nuestro país, ¿no? Les digo, incluso parte de ello, del stream de Dragons, pues fue Squishy, que quería salir en la tele, y otra por esa pasión que, y agradecimiento a Gus cuando falleció hace un par de años, hace 2 años me parece que falleció. Y bueno, le agradecemos bastante a Gus Rodríguez, donde esté ahorita. Vemos la revista. Este control es muy parecido al de Atari, si se recuerdan, tenía una palanquita, o también simula a las arcades, que bueno, ya saben, las clásicas maquinitas, más botones, más formas de turbo, etcétera, ¿no? Si quieren que lea algo en algo que me detenga, a los que estén ahorita en el stream, con mucho gusto lo hacemos. Bueno, vamos a ver, y acá te dice en qué juego lo puedes usar. Me parece que es el de Tortugas Ninja, Contra. Bueno, ¿quieren que me detenga en este de control de los profesionales o alguna hoja? O regresamos, con mucho gusto. Acá tenemos otro curso de intensivo. Este curso de intensivo, como lo pueden ver, incluso tiene acá un anuncio que es del Game Boy. Imagínense, tenían que sacar fotos a esta parte en, pues no es monocromático. Bueno, sí es monocromático porque es de 2 colores. En este caso, pues es la pantalla verde del clásico Game Boy a una escala de grises. Y tenías que medio ahí atinarle, ahí con mucha imaginación ver de qué trataba cada cosa, ¿no? Miren, eran las capturas de pantalla que tenían en su momento. Yo creo que esta se ve mejor en la pantalla. Acá está el mapa, cómo nos van guiando. Incluso les digo, estos mapas que ellos hicieron, lo han anunciado Pepe Sierra en su Twitter, que los hacían a mano, hacían eso a mano. La captura de pantalla de los juegos también lo hacían a mano. Era toda una hazaña hacer esta revista, la verdad. Le pusieron mucho corazón y mucho empeño a la revista de Club Nintendo. Bueno, sigue el curso de intensivo de DuckTales, un poco más a fondo, cómo ir pasando. Ayudaba bastante, esto realmente era primordial. Tú como jugador decías, chin, ya matoreo, ¿para dónde voy? Pues esto era la base del curso de intensivo, que hasta más adelante lo seguían haciendo y te ayudaba como juegos como Castlevania, Metroid, Mega Man o incluso para los de Mario. Dice Punch, dice, los mapas eran a mano, andas, eso, así es, los mapas los hacían a mano, mi estimado Punch. Y bueno, acá sigue otro de Mariaditos. A diferencia del otro, pues son para, a ver, vamos a regresar un poquito para que vean la diferencia. De Mariados son para el NES, que posteriormente se convirtió para el Super NES, y Mariaditos, que era exclusivamente para la sección del Game Boy. Miren,
pues esa parte del Game Boy. Yo no tuve un Game Boy, más lo pude jugar y son una cosa preciosa, porque les digo que los diseñadores también, los creadores de los juegos, tenían que hacer sus juegos a una escala de grises y jugar con la pantalla. Algunos jugaban mucho con la pantalla de color verde del Game Boy. Me parece que uno de esos juegos fue el de Kirby, que usó parte de la pantalla de color verde. Y bueno, la bolita de cristal, anuncios de los juegos que van a venir de Game Boy y también el top 10, los grandes de Game Boy. Como pueden ver, ya es un poco menos de información porque, o en una sola página, más información en una sola página, eso quiere decir menos, porque pues era del Game Boy, le daban un poco más de espacio al NES. El top 10 en su momento estaba Super Mario Land, un muy buen juego para el Game Boy. Castlevania, imagínense, tenían a Castlevania en portátil, y Tortugas Ninja, el juego. Posteriormente DuckTales, el intensivo que hicieron, el de Bugs Bunny, de Crazy Battle Castle, Operación C, Blades of Steel, Spider-Man y F1 Racer. Y bueno, la última página, el Reset, lo que viene. Dice Reset: no te pierdas nuestro próximo número, ya presentaremos un curso intensivo para el Super Nintendo en el juego de Super Mario World. Para el NES tendremos el Dream Master y para tu Game Boy Operación C. Analizaremos juegos como Tailspin, Simpsons 2 y el fantástico Pilotwings. Además de que daremos respuesta a tus dudas sobre otros juegos. Escríbenos y envíanos tus sugerencias y tus preguntas a tal dirección. Esta dirección luego cambió porque tuvieron otro espacio y después ahí mismo en esa parte donde tenían la revista era Hamburgo número 7, algo así. Y esto me la sé la dirección porque un día yo mandé mi dibujito ahí más adelante en otras revistas de Club Nintendo, donde tú mandabas tu dibujo y la publicaban en la revista. Venían pósters y atrás de los pósters venían tus dibujos. Tus dibujos los hacías en el sobre, entonces era algo muy bonito, una idea muy grandiosa que tuvieron en su momento. Tú hacías tu dibujo en el sobre de que mandabas por correo tradicional. Adentro pues ponías tus preguntas, etcétera, y lo que siempre esperabas era que saliera tu dibujo en la revista de Club Nintendo. El anuncio de otro juego, Bart contra los mutantes espaciales. Al fin para tu Nintendo Entertainment System. Otro muy buen juego, ese sí lo pude jugar, muy recomendable. Bueno, acá tenemos lo de Pilotwings. Bueno, ¿por qué teníamos pantallitas acá abajo en la esquina? Bueno, pues era por esto. Simulaba que brincaba Mario una secuencia. No lo quiero hacer mucho porque no quiero maltratar más la revista. Ya 30 años de la revista, hay que tratarla con cuidado. Mira, entonces parece que tienes una secuencia ahí de tu Mario. A ver. Bien. Aparte de esta revista, que es la Club Nintendo número 2, aprovechando, antes de que ya acabe el stream porque se fue a dos partes, tengo otras a la mano. No tan de tanto tiempo, pero una revista que posteriormente salió, que fue la de Atomics. Una revista que a mi parecer tuvo un muy buen diseño, unos buenos diseñadores, información también muy buena. Me gustaba mucho cómo tenían todo pues adaptado. Y bueno, pues más que nada el diseño. Y bueno, acá tenemos, hablando de Gus Rodríguez, otro de los pioneros, y que también descanse en paz, el estimado Akira. Tenemos a la revista de Atomics. Y otra que de repente salió, que fue la de Nintendo 64. Y una que otra más revista. Pero les presumo, no solamente tenemos el año 2, tenemos otras más. Ese me parece que es la revista número 5 de la de Club Nintendo. No tengo la portada. Les digo, cuesta muchísimo trabajo. Si las llegan a ver, consíganlas, quédenselas. Este es el curso de intensivo de Tiny Toons. Y les digo, miren, todo esto era a mano. Todo esto era a mano. Y el de Super Mario Bros. ¿O esta será la número 1? Posiblemente esta sea la número 1.
Porque está el de Super Mario. Ah, no, pero acá está el de Super NES. Entonces creo que es el año 5. Les digo que no tengo la portada. Voy a checar. Pero está el curso en intensivo de Mario. Este, pues era pantalla y pantallita. Miren, ya no lo hicieron a mano. Ya juntaban las pantallitas y hacían el mapa. Entonces ya iban mejorando los de Club Nintendo. Los retos de Mario, los anuncios de los juegos, más clásicos, bueno, rediseñando los clásicos. Imagínense, acá ya estaban haciendo otras cosas los de Nintendo con el Laser Scope, este aditamento que te ponías en la cabeza. Interesante, ¿no? El Control Pad del Super NES en su momento bastante, pues querido, porque tenía mayor, era más ergonómico. Y bueno, por la firma de Axie y varias cosas interesantes. Este es el diccionario de los videojuegos, la de Spot, el Super Scope, el Video Link para intercambio de juegos con el Game Boy. Todo esto hace cerca de 30 años. Interesante. Y de repente venían varios tips que este mismo ayudó, el Capitán América en The Avengers. SOS, el de Mareados. Esto era la revista Club Nintendo. Y pues les agradecemos a Gus Rodríguez, a Pepe Sierra, por tantas ayudas que nos dieron a los videojugadores y por introducir el gaming en México. Que descanse en paz, Gus Rodríguez, y gracias, Pepe Sierra, y a todos los colaboradores de la revista Club Nintendo. Y con mucho gusto les compartimos esto que tenemos en la mano. Con esto damos por finalizado el stream, la segunda parte del stream. Y pues le ponemos pausa. Como ya saben, seguimos con muchas cosas más que tenemos preparadas para ustedes. Los esperamos. Ponemos pausa. Hasta luego. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even what we don't, let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time.